God bless you, brothers and sisters. God bless you, brothers and sisters. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. We're going to go into the time of the word. Vamos a entrar en el tiempo de la palabra. And I thank God for this opportunity to share the word with you. Y agradecemos a Dios esta oportunidad de compartir la palabra con usted. And I want to thank each and every one of you for being here today. Y yo quiero agradecer a cada uno que tomó el tiempo de estar aquí. How many of you are rejoicing today? ¿Cuántos están gozando este día? We are in the house of the Lord. Recuerda, estamos en la casa del Señor. Matthew 18:20 says. Mateo 18:20 dice. Says when there are two or three are gathered together in my name. Donde están dos o tres congregados en mi nombre. There am I. Allí estaré. The Holy Spirit is here. Quiere decir que el Espíritu Santo está aquí. The title of this message is, y el título de este mensaje es Holy Spirit Fire. Es Espíritu Santo y Fuego. The women's missionary band, la banda misionera femenil, the theme is, en su tema es I am has sent me unto you. Yo soy, me he enviado a vosotros. Please, while you're standing, así como están de pie, open your Bibles to Exodus chapter 3. Abra conmigo su Biblia en Éxodo capítulo 3. Verse 14. En el versículo 14. This is where the theme scripture is found. De aquí se viene el tema. Exodus chapter 3 verse 14. Éxodo capítulo 3 verso 14. When you have it, please give me a strong amen. Cuando usted lo encuentre, dígame un fuerte amén. And it says in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. And God said unto Moses. Y respondió Dios a Moisés. I am that I am. Yo soy el que soy. And he said. Y dijo. Thus shalt thou say unto the children of Israel. Así dirás a los hijos de Israel. I am has sent me unto you. Yo soy, me ha enviado a vosotros. I am that I am. Yo soy el que soy. The power of God proclaiming who he is. El poder de Dios proclama quién es él. I am that I am. Yo soy el que soy. There's no mistaking who he is. Así que no hay duda de quién es él. No mistaking the power he has. No hay duda del poder que él tiene. And the power that he still has. Y el poder que todavía sostiene. I know I say this a lot in my messages. Yo sé que repito mucho esto en mis mensajes. But I need you to understand. Pero yo quiero que entendamos. Our God still has power. Nuestro Dios tiene poder. The world may think. El mundo piensa. That our God no longer has power. Que nuestro Dios ya no tiene poder. That our God is no longer performing miracles. Que nuestro Dios ya no hace milagros. But of course we know. Pero sabemos. We know that he's not done yet. Que él no ha terminado. He's still moving. Él todavía se mueve. Still working. Todavía está obrando. Still has power. Todavía tiene poder. He still is performing miracles. Todavía hace milagros. He still is breaking chains. Él todavía rompe cadenas. Before we go into the message. Pero antes de entrar al mensaje. I'd like for us to go into prayer. Yo quiero que incline su rostro y oremos. Please pray for the Holy Spirit. Hay que orar que el Espíritu Santo. To direct my words. Dirija las palabras. For the Holy Spirit. Porque to be here today. Que el Espíritu Santo está aquí. I pray that you incline your ear and heart. Yo oro que usted inclina su oído y su corazón. To receive today's message. Y reciba el mensaje de este. Let's all go into prayer. Oremos. Padre de la gloria. Venimos una vez más delante de tu presencia. Oramos y glorificamos y te damos honra y honor. Pero en esta hora, ahora pedimos, Padre de la gloria, que tu Santo Espíritu se pueda mover en una forma especial a través de los labios de nuestra hermana Hannah. Que no sea ella ni sus palabras, sino seas tú tocando y hablando al corazón de todos los que estamos presentes, como también aquellos que miran a través de los medios sociales. Queremos, Señor, que tu gloria sea manifiesta. Queremos, Señor, que tu nombre sea ensalzado. Queremos, Señor, escuchar palabras de vida eterna. He aquí, Señor, hemos venido solo con este propósito, a que usted, Señor, haga su perfecta voluntad de nosotros en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Gloria a tu nombre.
Amen. Amén y amén. You may be seated. Puede tomar asiento. Today I want to speak to you about the great I am. Hoy vamos a hablar del gran yo soy. The name that is holy. Un hombre santo. That is eternal. Un hombre eterno. That is unchanging. Un hombre que no cambia. The name that holds power. Un hombre que tiene poder. Can we lift up the name? En un nombre que podemos proclamar. That strong name. Este nombre fuerte. That makes demons tremble. Que hace que los demonios tiemblen. And hell buckle between the knees. ¿Verdad? Y hace que toda rodilla se postre. The name every time they hear it. Este nombre que cuando se escucha. Can we lift up that name on the count of three? ¿Podemos glorificar ese nombre este día? A la cuenta de tres. One. Una. Two. Dos, tres. Jesus. Jesús. All together, todos juntos digamos Jesús. What name still holds power? ¿Qué nombre sobre todo nombre? Jesús. All together, louder. Todos juntos, no tengan miedo. Jesús. Amen. That is the name that holds power. Ese es el nombre que tiene poder. And there's only one name. Y solo hay un nombre. That will have heaven and earth. Que tiene, que mueve los cielos y la tierra. Bow down. Y se inclina y se postran ante él. And that is the great I am. Y ese es el gran yo soy. Turn with me. Vaya conmigo. To Exodus chapter 3. Ahí mismo en Éxodo capítulo 3. Verses 1 to 5. Y voy a leer del verso del 1 al 5. And it says in the Father, Son, and Holy Ghost. Y dice. Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law. Y apacentó Moisés las ovejas de Jethro, su suegro. The priest in Midian, sacerdote de Madian, and he led the flock to the backside of the desert, llevó las ovejas detrás del desierto, and came to the mountain of God, y vino a Horeb, el monte de Dios, even to Horeb, y apartándosele ahí, and Moses said, I will now turn up aside and see this great sight, why the bush is not burnt, and when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush, and said, Moses, Moses. And he said, Here am I. And he said, Draw not nigh neither. Put on thy shoes off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground. Y apareciose el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, Iré yo ahora y veré esta grande visión por causa de la zarza no se quema. Y viendo a Jehová que iba a ver, llamólo Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te llegues acá, quita los zapatos de tus pies, porque el lugar que donde tú estás, tierra santa es. God tells Moses to take off your shoes, Dios, for this is holy ground. Le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies, que el lugar donde estás es santo. It was holy because the presence of God was there. Era santo porque estaba la presencia de Dios en ese lugar. Amen, praise God. Amen. This place Moses was. En este lugar. Was holy ground. Dice, tierra santa es. Because the great I am was there. Porque el gran yo soy estaba presente. This message is not about Moses today. Este mensaje de hoy no se trata de Moisés. It's about the holy fire. Sino se trata del santo fuego. This wasn't just an ordinary fire. No era un fuego ordinario. This fire, este fuego, was burning. Quemaba, but not consuming the bush. Pero no consumía la zarza. This fire spoke. Este fuego hablaba. This fire had a different presence. Este fuego tenía una presencia diferente. Because this fire, porque este fuego, was the Holy Spirit. Era el mismo Espíritu Santo. This fire didn't just die out. Este fuego no se apagaba. This fire is still burning. Este fuego seguía quemando. And this fire is here tonight. Y ese fuego sigue mismo hoy. Do you believe the very presence of the great I am is here today? ¿Puede usted creer que la presencia del gran yo soy está ahorita con nosotros? Amen. Then the place that you are standing today, el lugar donde usted se encuentra ahorita, is holy ground. Es un lugar santo. And the Holy Spirit is here tonight. Y el Santo Espíritu de Dios está aquí. It's time to have this burning fire within us. Y es tiempo que la zarza arde en nosotros. It's time, church. Es tiempo, iglesia. No more waiting. Time to have the Holy Spirit. Es tiempo de tener al Espíritu Santo. Take up every aspect of our lives. Que tome cada aspecto de nuestra vida. Now turn with me.
To Exodus chapter 3, verses 13 to 15. Keep reading. Del 13 al 15, el mismo capítulo 3. And Moses said unto God, Behold, when I came unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of your father has sent me unto you. And they shall say to me, What is his name? What shall I say unto them? Y dijo Moisés a Dios, He aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntaron, ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? And God said unto Moses, I am that I am. Y respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy. And he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel. Y así dirás a los hijos de Israel. I am has sent me unto you. Yo soy me ha enviado a vosotros. And God said moreover unto Moses. Y dijo más Dios a Moisés. Thus shalt thou say to the children of Israel. Así dirás a los hijos de Israel. The Lord God of your fathers. Jehová el Dios de vuestros padres. The God of Abraham. El Dios de Abraham. The God of Isaac. El Dios de Isaac. And the God of Jacob. Y Dios de Jacob. Has sent me unto you. Me ha enviado a vosotros. And this is my name forever. Este es mi nombre para siempre. And this is my memorial. Este es mi memorial. Unto all generations. Por todos los siglos. I am that I am. Yo soy el que soy. Why is that so important? ¿Por qué es tan importante? Our God is a holy God. Nuestro Dios es un Dios santo. Our God is unblemished. Nuestro Dios no tiene mancha. Incomparable. Él es incomparable. Blameless. Él es sin falta. Pure. Él es puro. He is eternal. Él es eterno. His name I am. Su nombre yo soy. Is forever. Es para siempre. And will always continue on. Y siempre será. Revelations. En Apocalipsis. Chapter 22, verse 13. 22, 13. It says, I am is the Alpha and Omega. Dice, yo soy el Alfa y la Omega. The beginning and the end. El principio y el fin. The first and the last. El primero y el último. I am is the King of Kings. Yo soy es el Rey de Reyes. The Lord of Lords. El Señor de Señores. He knows no defeat. Él no conoce derrota. He has the victory. Él tiene la victoria. He has conquered every enemy and every foe. Él conquista todo enemigo, todo pensamiento. Every power and principality will todo bow. Todo poder y principado. Will bow to the throne. Se tiene inclinado al trono. That the great I am sits on. Del gran yo soy. Isaiah chapter 6. Isaías capítulo 6. Verses 1 to 3. Verso del 1 al 3. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Above it stood the seraphims. Each one en el año que murió el rey Uzzías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas se hinchaban el templo. Each one had six wings. Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía seis alas. With twain he covered his face. Con dos cubría su rostro. And with twain he covered his feet. Con dos cubría sus pies. And with twain he did fly. Y con dos volaban. And one cried unto another. Y el uno al otro daba voces diciendo, Holy, holy, holy. Santo, santo, santo. Is the Lord of hosts. Jehová de los ejércitos. The whole earth is filled with his glory. Toda la tierra está llena de su gloria. At the time of Isaiah's writing, en los principios que escribía Isaías, the king's twain, la capa del rey, was made of pieces of royal robes of defeated kings. Era hecha de las telas de los reyes que habían sido derrotados y conquistados por él. Every defeated king, cada rey que era derrotado, every defeated king's robe was sewn into the king's robe. Le tomaban su capa y la cosían a la capa del rey. King Uzziah says that the Lord's train filled the temple. Y dice la Biblia que su capa dice hinchaba todo el templo. He is describing the power God had. Describe el poder que él tiene. So many were defeated that his train filled the temple. Era tanto las derrotas que estaba, dice que sus faldas podían hinchar todo el templo. Can you imagine the power? ¿Puedes imaginarte entonces el poder de él? The glory. Su gloria.
God called upon Moses to deliver his people. Dios le dijo a Moisés que liberara al pueblo. God came down. Pero Dios descendió. The fire came down. El fuego descendió. And it sanctified the ground all around. Y santificó el lugar donde estaba. The ground was holy. Y ahora el lugar era santo. God told Moses to take off his shoes. Y Moisés, Dios le dice a Moisés, quita tu calzado. If he wanted to get in the presence of God. Si queremos la presencia de Dios. We too must take off our earthly things. Necesitamos despojarnos de las cosas terrenales. If we want to get into the presence of si God. Queremos entrar a la presencia de Dios. Amen. Amen. When we do, cuando lo hacemos, we are going to experience the presence of I am. Vamos a experimentar la presencia del gran yo soy. And the Holy Spirit is here today. Y el Espíritu Santo está aquí el día de hoy. Just like there was a different environment. Así como había un ambiente diferente. When Moses was in front of the burning bush. Cuando Moisés estaba frente a la zarza que ardía. We too, when the Holy Spirit is present. Nosotros también cuando el Espíritu Santo está presente. Are going to know he is here. Debemos de saber que hay un ambiente diferente. One second of standing on holy ground. Un momento estaban en tierra santa. In the presence of the great I am. En la presencia del gran yo soy. Will change everything in our lives. Y cambiaría todo lo de nuestra vida. And even the lives around us. Incluso lo que nos rodea. All it takes is one spark to fire. Solo lo que necesita un fuego para encenderse es una chispa. To start a fire. Para empezar el fuego. When Jesus resurrected, cuando Jesús resucitó, he gave us the Holy Spirit. Él nos dio su Santo Espíritu. So we will not be alone. Ya no estamos solos. To comfort us. Él nos consuela. To guide us. Él nos guía. I hope you are standing, brothers and sisters. Espero que me entienda esta noche, hermanos. Tonight isn't just another night. Esta no es otra noche como cualquiera. There's going to be something different tonight. Tiene que haber algo diferente esta noche. Because the Holy Spirit changes lives. Porque el Espíritu Santo cambia vidas. The Israelites were in bondage. Los israelitas. God said, "Let my people go." Estaban en esclavitud y Dios dijo, "Deja a mi pueblo salir." And the chains fell to the ground. Dice que las cadenas se reventaron. Moses didn't free the Israelites. Moisés no los liberó. But the great I am. Pero el gran yo soy. God has called us to. Él nos ha llamado ahora. To spread the gospel. Para compartir el evangelio. And when people ask us who sent us. Cuando la gente nos pregunta de dónde vienes. We will say. Vamos a contestarles. The I am has sent me on. El gran yo soy me ha enviado a vosotros. Throughout the entire Bible. Throughout the entire a través de toda la Biblia. He picks the brokenhearted. Él levanta el quebrantado. He picks the messy ones. Él levanta el caído. He picks the ones the world deems useless. Él levanta al despreciado del mundo. And he makes them whole. Y lo hace santo. He makes them capable. Lo hace capaz. And he calls them chosen. Y lo llama escogido. And it's time to start seeing that same fire come down that met Moses. Y el tiempo que empecemos a mirar ese fuego que vio Moisés. That same fire in the church. Ese mismo fuego en la iglesia. That fire will start a hunger. Ese fuego tiene que haber un hambre por él. A hunger to worship him. Un hambre para adorarle. You have a hunger church. ¿Tiene usted hambre por él, iglesia? The same way God chose Moses. Así como Dios escogió a Moisés. He chose us. Él los ha escogido. The fire bush that was not consumed. La zarza que no era consumida. That same fire, the Holy Spirit. Ese mismo fuego del Espíritu Santo. Can dwell in us. Ahora Él habita en nosotros. If you do not have this hunger, si usted no tiene hambre por esto. It is because you don't know my God. Es porque usted no ha conocido a Dios. Because the world gives us temporary things. El mundo nos da cosas temporales. But the things that God gives us is not temporary. Pero las cosas de Dios no son temporales. It is the things that the devil cannot take away from son us. Son las cosas que Satanás no nos puede quitar. The devil cannot take our joy. Él no puede quitar nuestro gozo. He cannot take our Holy Spirit. No puede quitar al Santo Espíritu Santo de nosotros. Let's look at the story. Vamos a ver la historia. That brother Lewis and Noah spoke about. Del cual el hermano Luis y el hermano Noah hablaron. Turn with me to Daniel chapter 3. Si recuerdan Daniel capítulo 3. Verses 1 to 2. Verso 1 y verso 2. And it says, Nebuchadnezzar, the king made an image of gold, whose height was 70 cubits, and the breadth every one 6 cubits.
He set it up in the plain of Dura, in the province of Babylon. The Nebuchadnezzar, the king, sent to gather together the princes, the governors, and the captains, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all of the rulers of the province, to come to the dedication of the image when Nebuchadnezzar, the king, had set up. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 60 codos, de anchura de 6 codos, levantándola en el campo que de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a jurar los grandes, los asistentes y capitanes, oidores, receptores, los del consejo, presidentes y a todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de esta estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Nabucodonosor made a law that his subjects had to worship his gold statue. Hizo que todos adoraran su estatua. And any subject that refused to do it, y cualquiera que rehusara hacerlo, would be punished by being thrown into the fire of the fiery furnace. Iba a ser penalizado y echado, dice, ahí donde estaba el fuego ardiente en el horno. Daniel 3:12 says, dice, there are certain Jews who, though have set the affairs of the province of Babylon, Sadrach, Meshach, and Nebuchadnezzar, who, these men, O king, have not regarded thee. They serve not thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Hay unos varones judíos los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Meshach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que tú levantaste. These men are brought to the king and asked to explain themselves. Estos hombres fueron traídos ante el rey para que se dieran explicación. The king tells them, if you do not bow down to my statue, you will be thrown into the fiery furnace. Y el rey les dice, si no se inclan a mi estatua, los voy a echar a ese horno de fuego. Daniel chapter 3, verses 16 to 18 is their response. Y el verso 16 al 18 está la contestación. Sadrach, Meshach, and Abednego answered, Your Majesty, we will not try to defend ourselves. If the God whom we serve is able to save us from the blazing furnace and from your power, then he will. But even if he doesn't, Your Majesty may be sure that we will not worship your God, and we will not bow to the gold statue that you have set up. Sadrach, Meshach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, no cuidamos de responderte sobre este negocio. He aquí nuestro Dios a quien honramos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. This response is the same mindset we should have. Esta respuesta es el mismo tipo de pensamiento que debe haber en nosotros. We want God to always save us. Queremos la salvación de Dios. We want to live in such a way that God is always serving us. Pero tenemos que vivir una forma que va a provocar que Dios responda. The way God loves is by serving. En la forma que Dios nos ama es porque le servimos. But we shouldn't expect him to be blessing us and blessing us. Pero no siempre vamos a estar esperando bendición tras bendición. Because God is God. Pero porque Dios es Dios. And these men, estos hombres, say we are not going to explain ourselves. Dijeron, no vamos a dar más explicación. Because we will not obey your law. Porque no vamos a obedecer tu ley. You can throw us into the fiery. Puedes aventarnos a ese horno de fuego. If God saves us, so be it. Si Dios nos salva, qué bueno. And if he doesn't, so pero be si it. Él decide no salvarnos, but either way, de cualquier forma, we're not bowing to you, no nos vamos a inclinar a ti, your God, a tus dioses, or your statue, o a tu estatua. We can see in verses 19 to 23, vemos del verso 19 al 23, the king is so mad, que el rey se enojó tanto with their response, con esa respuesta de ellos, that he asked the furnace to be turned up 7 times, que mandó que ese horno se quemara 7 veces más. His strongest soldiers to tie them up, dice que los hombres fuertes los amarraron. Because the king ordered the furnace to be so cranked up so hot. El horno había estado tan caliente. The soldiers that threw him into the furnace disintegrated. Que los guardias que aventaron a ellos al fuego fueron desintegrados con el fuego. Daniel chapter 3 verses 24 to 30 verses. Del 23 en adelante. We can see that when they throw them into the fire. Podemos ver que cuando fueron aventados al fuego. The king. El rey. He goes,
Didn't we throw only three men in there? Dice que no aventamos tres ahí. Because I see four. Yo estoy mirando que hay cuatro. And didn't we tie them up? ¿Qué no los amarramos? So why are they walking free? ¿Por qué están caminando libres? Didn't I ask for the furnace to be turned up more? No pedí que el horno quemara más. Because why are they still alive? ¿Por qué siguen vivos? And the fourth person. Porque el cuarto. Was the Spirit of God. El Espíritu de Dios. They weren't hurt. They weren't hurt. Estaban. And they were protected. Protegidos. Because. ¿Por qué? The Spirit of God was there. Porque el Espíritu de Dios estaba allí. The fire that did not consume the bush. El fuego que no consumió la zarza. The fire that did not consume these men. El fuego que no consumió estos hombres. But because the Holy Spirit was present. Era porque el Espíritu de Dios estaba allí. Because the great I am. El gran yo soy estaba allí. Amen. Amen. The same fire is here tonight. Ese mismo fuego está esta noche. The Holy Spirit is here tonight. El Espíritu Santo está aquí esta noche. God still has power. Dios todavía tiene poder. You may think he has left you. Tal vez usted crea que ya no. You may doubt his existence. O tal vez duda de su existencia. You have not felt the fire. Porque usted no ha sentido ese fuego. But my God is real. Pero mi Dios es real. He still has power. Todavía tiene poder. He still is changing lives. Y todavía quiere cambiar vidas. He still is performing miracles. Y todavía está haciendo los milagros. And we need that same fire tonight. Y esta noche necesitamos ese fuego. We need that hunger to know Christ. Necesitamos el hambre de tener, conocer a Jesús. One of the important functions of fire. Una de las funciones importantes del fuego. The Holy Spirit fire. El Santo Espíritu. Is to remove all uncleanliness. Es para remover toda suciedad. And all that is left behind. Todo lo que no es puro. Is pure. Y dejar lo que es puro. The Bible. La Biblia. Say, purify me with your word 7 times. Dice, purifícame con tu palabra 7 veces más. Exodus chapter 19 verse 18. Exodus chapter 19 verse 18. Éxodo 19. Verse 18. Verso 18. It says, and dice, Mount Sinai. Y en el monte Sinaí. Was all together on a smoke. Es vieron el humo. Because the Lord descended upon it in fire. Porque la presencia de Dios había descendido como fuego. And the smoke thereof ascended as the smoke of a furnace. Y era un fuego, dice, ardiente. And the whole mount quaked greatly. Y toda la montaña temblaba. There was a glory on the mountain of Sinai. Había una gloria de Dios en la montaña. When the trumpet sounded louder and louder. Cuando sonaron las trompetas. It was a call for the people to come up the mountain. Era el llamado que la gente fuera a la montaña. God told Moses. Dios le dijo a Moisés. To get the people ready. Dice, pon a la gente lista. For the third day. Porque el tercer día. The great I am was going to come to the people. El gran yo soy descenderá al pueblo. This was going to be a life-changing spiritual moment. Esta iba a ser una forma grandiosa que iba a cambiar. God told Moses to tell the people. Y Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo. Sanctify them. Santifícate. Wash their clothes. Lava tus ropas. Prepare for the presence of God. Prepárate para estar ante la presencia de Dios. They had to be sanctified. Tenía que estar santificados. Because the third day. Porque el tercer día. There was going to be a visitation. Iba a haber la visitación. Of the Spirit of God. Del Espíritu de Dios. The people needed to prepare. La gente preparó. To enter into the presence of God. Para entrar a la presencia de Dios. Amen. Amen. We too must prepare. Nosotros tenemos que prepararnos. And when he came. Y cuando él descendió. The Bible describes this. La Biblia lo describe. As there was thundering and lightning. Que había truenos y relámpagos. Echoing from Mount Sinai. Y ecos que venían de la montaña Sinaí. A thick cloud covered the mountain. Y una nube espesa cubrió la el monte. And the mountain was covered in smoke. Y el monte se llenó de humo. Like the burning bush.
Así como la zarza ardiente. God had descended upon it in fire. Dios descendió en forma de fuego. Causing smoke to ascend from the mount. Que descendió ese humo de la montaña. Like the smoke of a fiery furnace. Como ese humo de un fuego ardiente. The mountain could not withstand such power. La montaña no pudo resistir el poder. And began to quake greatly. Y empezó a temblar. Let the word of God purify. Oh, que la palabra de Dios nos purifique. Our hearts are sanctified. Que nuestro corazón sea santificado. And this will provoke. Y que provoque. A new and deeper experience. Una experiencia más profunda con Dios. That the heavens will pour. Que los cielos tiemblen. Acts chapter 2. Hechos capítulo 2. Verses 1 to 5. Verso del 1 al 5. And when the day of Pentecost was fully come. Y cuando vino el día del Pentecostés. They were all with one accord in one place. Estaban todos unánimes juntos. And suddenly there was a sound from heaven as a rushing mighty wind. Y de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría. And it filled all the house. Él hinchó toda la casa. That was in the house sitting. Donde estaban sentados. And there appeared unto them cloven tongues like of the fire. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Upon each of them. Que se sentó como de cada uno de ellos. That they were all filled with the Holy Ghost. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. And they began to speak with other tongues. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. As the Spirit gave them utterance. Como el Espíritu le daba que hablasen. They were dwelling at Jerusalem. Moraban entonces en Jerusalén. Judíos, varones religiosos, out of every nation, de todas las naciones debajo del cielo, they were gathered, y ellos este estruendo, and suddenly the Bible says there were rushing wind that filled the place, juntándose la multitud, and everyone was filled with the Holy Spirit. Dice, y ellos fueron testigos de que todos estaban llenos del Espíritu Santo. Everyone, todos, was filled. Fueron llenos with the Holy Spirit. Del Espíritu Santo. It was like a fire. Era como un fuego. And everyone began to speak the tongues. Todos empezaron a hablar en otras lenguas. As the Holy Spirit gave utterance. Como el Espíritu les daba que hablase. I want this place. Yo quiero este lugar. Tonight to be like what happened in Acts. Que sea como ese día. That as we praise God and seek Him, que cuando adoremos y le busquemos, this place here, este lugar aquí, will be filled with the Holy Spirit. Se llena del Espíritu Santo. That everyone here, que todos aquí, will feel the fire, sientan el fuego, and be filled with the Holy Spirit. Y sean llenos del Espíritu Santo. Because the Holy Spirit is here. Porque el Espíritu Santo está aquí. Don't leave this place. No se vaya de este lugar. Without getting into the presence of God. Sin entrar en la presencia de Dios. Don't leave tonight. No se vaya esta noche. Without experiencing the fire of the Holy Spirit. Sin experimentar el fuego del Espíritu Santo. I'd like to invite everyone to come to the altar. Yo quiero abrir este altar. Seek Him. Que le busquemos. God loves you. Dios te ama. He wants a relationship with you. Él quiere una relación contigo. And you are not too broken. Que no sea quebrantada. And you are not too dirty. No estamos demasiado quebrantados o demasiado sucios. It's time for all the women. Es tiempo que todas las damas. To be filled with the Holy Spirit. Sean llenas del Espíritu Santo. It's time for all the youth. Es tiempo que todos los jóvenes. To be filled with the Holy Spirit. Sean llenos del Espíritu Santo. It's time for the church. Es tiempo que la iglesia. To be filled with the Holy Spirit. Sea llena del Espíritu Santo. And the fire. Y fuego. This message wasn't about Moses. El mensaje de este día no es de Moisés. It was about the great I am. Es del gran yo soy. It was about the fire. Se trata del